López. ¿Qué tal, Claudia? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está ahí la situación con el tema de incendios? Bueno, hemos arrancado con un día, con un viento medianamente calmo. Primero estaba un poco más calmo, ahora se está empezando a mover nuevamente. Lo que es alrededor de lo que es Ambo, el pueblo, le diría que la situación está controlada porque ya no quedó que se quemara. O sea, se quemó todo. Recién me preguntaban y le digo, para mí es como que vino un monstruo y me devoró a mi pueblo, porque es así, o sea, lo vi arder alrededor. En un momento dado de estas noches me subí al techo de mi casa y veía un vislumbre alrededor y no lo podía creer. Pensé que era, no sé, era una película de terror ver cómo se nos iba todo, y era incontrolable el fuego tan intenso, las llamas tan altas y el viento que no nos daba tregua. Claudia, cuando decís se nos quemó todo, ¿te refería a vegetación todo o ha habido también construcciones quemadas? No, lo que es el campo, lo que son las sierras, uno que se ha criado acá y conoce, es mi lugar, cada rincón de este pueblo es muy mío, es muy nuestro. Entonces era sentir un dolor intenso de ver de sentir tanta impotencia de no poder hacer nada. Y con respecto a casas, por ahí a lo mejor hay algunas construcciones que quedaban en los campos que a veces la gente deja o tiene de para almacenar, por decir, algún cereal o por tener algunas herramientas, esas casitas así sí. Y bueno, y una de los más tristes fue la quema de un galpón de un productor apícola vecino de acá de Ambul, y que ese sí se lo devoró todo, y bueno, ahí fue lo más grave. Evacuaron gente, sí, estuvo muy cerca de las viviendas, pero bueno, más que nada por prevención y por el humo tan denso que es en esta época, porque es distinto cuando está todo seco, pero es distinto el humo cuando se quema una vegetación verde, porque cuesta más en consumirse, entonces como muy negro y muy denso y muy fuerte al olfato. ¿Y ahora, en este momento, cómo está la situación? Ahora, lo que es Ambul, bueno, como le dije, está controlado, porque bueno, ya no ha quedado que se quemar alrededor, y el viento era muy intenso anoche en norte, y iba buscando el fuego a la parte sur, digamos, del pueblo, que iría para un paraje que es Santa Rosa y Morteritos, y después sigue Panaolma. Esperemos que... yo ahora estaba intentando comunicarme un poco desde la mañana para ver cómo vamos. Está medianamente todo controlado, pero bueno, esperamos que no se reavive, porque así nos pasó estos días. La mañana amanecía lindo, ya lo teníamos controlado de toda la noche, y de vuelta el viento, y bueno, y arrancaba de nuevo, y gira el viento, y bueno, lo llevó, hizo lo que quiso, por decirle de alguna manera, fue para donde quiso el viento, y nos llevó a la llama, y logró lo que estamos viviendo. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque cuando llegaron las primeras lluvias dijimos, bueno, listo, ya está, solucionamos los problemas, y sin embargo siguen, ¿no? No, hay muy nada, poca agua. Sí, no, es poca el agua porque es muy grande la sequía, son muchos meses, muchos meses que no llueve, entonces necesitamos muchos milimetrajes y muy seguidas las lluvias para que realmente se pueda recuperar algo de la vegetación. Y bueno, ahora hay que ver, el coletazo de esto va a ser tremendo este tiempo que nos queda, porque imagínense que en los cercos, en los campos donde se ha quemado el domingo, hoy estamos a jueves, hace 4 días que esos animales, de esos pequeños productores que tienen vacas o ovejas, están sin comer nada, porque no hay nada, está todo blanco, todo cenizas. Entonces espero que hayan podido tomar agua al menos, pero bueno, se nos van a ir muriendo los animales de hambre, porque cuesta, ¿dónde conseguimos? Entonces, y tampoco no es fácil salir a decir, bueno, voy a ir a comprarle rollo y ver, porque tampoco en la provincia está muy escaso todo, porque como no ha llovido, tampoco la producción de esa pastura, por decirle, no está fácil conseguirla cerca, y para traerla de lejos también cuesta lo suyo. Sí, principalmente eso, ¿no? Lo digo, los pequeños productores ganaderos, los más afectados. Sí, eso es lo más triste, porque esas pocas cabezas que tengan, ya sea de vaca, de cabras, de ovejas, es todo. Será poco, pero para ellos es su mundo y es su fortuna, porque es por lo que luchan y por lo que trabajan día a día para poderlo tener. No, la verdad que muy triste, no puedo definir la sensación, porque ayer cuando le digo, fui a lo Gustavo ahí, que se le quemó su galpón, y lo vi parado frente de su sueño, porque como lo dije recién, no se quemó el galpón, se quemaron sus sueños, se quemó su vida. Lo vimos construir todo eso
con su familia, con sus hijos, ladrillo a ladrillo, como es realmente a veces la vida del campo, tan sufrida y herrear tanto, como decimos nosotros. Y bueno, estaba con una producción hermosa de miel, de muchas colmenas, y bueno, se quemó su galpón, si bien salvó las colmenas y se puede volver a empezar, pero verlo ahí parado, y se lo describo así, y usted imagínese parado frente a la llama con una pala entre sus manos y sobre los nudillos de su mano apoyada su pera, y mirando eso, la nada misma. Nada, sentí tanta angustia, se me cayeron las lágrimas y no sé, pensaba correr a abrazar, y uno dice a la familia, a la esposa que estaba, a los hijos, y decimos, bueno, pero también la pandemia, no podemos andar abrazando a todo el mundo, porque hasta eso también tenemos que tener en cuenta con todo esto que nos está pasando. No, sí, al menos a mí, y estoy seguro que a la mayoría de los televidentes que están viendo en este momento, nos has transmitido esa... digo yo, impotencia, porque esa es la sensación de ver que no podés hacer nada, ¿no? Que nada. Que todo es poco. Todo, es tremendo. La altura de la llama bueno, ustedes ahí están pasando las imágenes, no es una película, no parece que hubiese sido nuestro pueblo que pasó esto, y como le dije, nos devoró todo. No quedó nada para que se queme ya nada. ¿Hay nada, algún...? ¿Hay algún sistema? Porque cuando aparecen estas imágenes nos llegan mensajes de gente preocupada que quiere donar, ayudar, no solamente a las personas que han sufrido estos daños materiales, como usted nos contaba recién, sino también por los animales. ¿Y ya hay algunas colectas? ¿Hay algún vehículo oficial o alguna línea oficial para que la gente pueda llamar y contactarse? Bueno, sí, podemos disponer, por ejemplo, del número de la comuna, que bueno, o lo pueden googlear o buscar la página de la comuna por el Facebook y contactarnos. Sí, vamos a necesitar, y en buena hora, y se han estado comunicando muchas personas para empezar a donar, y lo que yo creo que más nos va a hacer falta es esto, para poder tener, ya sea que nos puedan acercar pastura y demás para los animales, o al menos dinero para poderles entregar a la gente, para que puedan empezar a ver cómo empezamos a levantar esto, y le vamos a poner pilas, como decimos siempre, y vamos a salir, porque así debe ser. La vida es así, nos da cada cachetada, pero bueno, tenemos que seguir adelante, porque bueno, en mi lugar para esto estoy, y para darles aliento a que sigamos. Nada es fácil, pero lo tenemos que lograr, y ponernos de pie nuevamente y empezar a levantar alambrados y esperar a que llueva. Y va a demorar, esto no se va a lograr de un día para otro, irá a demorar 1 o 2 años hasta que podamos recuperar un poco el monte, las pasturas y demás, pero bueno, estimo que vamos a poder. Sí, y lo que pasa es que tampoco hay otra salida, digamos, es la que tenemos a mano. No desanimarse, y confiar en que se va a poder. Uh-huh.